Maestro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buena noche con todos. Bienvenidos a esta su clase justamente de casuística de matemáticas, esperando de que todos ustedes tengan una buena noche. Y como siempre, con ganas de aprender un poquito más en este largo caminar de la enseñanza. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro problema número uno. Tenemos una cantidad importante de problemas para resolver. Y espero que podamos compartir información como siempre. Bienvenidos una vez más y espero de que sea de su agrado esta clase. Muy bien, maestros. Entonces empecemos con nuestro problema número uno. A ver, maestros, problema número uno. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el problemita número uno? Dice así. Ya, en la evaluación censal del año 2018 de estudiantes, se propuso la siguiente pregunta. Se dibujó las siguientes banderas sobre papel cuadriculado. Vamos a ver. Vamos a graficar de una manera, digamos, pues, ordenada. ¿Sí? Hasta más o menos por aquí. Y luego la diagonal, ¿cierto? 2 más 4, 3, 4. Hasta. Muy bien. Muy bien, el gráfico es así. Me dice por ahí que es de color azul, ¿sí? Por aquí me dice que es azul. Por aquí me dice que es rojo. A ver, ubicamos por acá justamente el color rojo. Y por aquí estará el color verde. Excelente, muy bien. ¿Qué más me dice el problema? Dice, se dibujó la siguiente bandera sobre papel cuadriculado, la que ves aquí en pizarra, maestro, y me dice lo siguiente. ¿Qué parte de la bandera es de color rojo? ¿No? Es de color rojo. ¿Será un octavo? ¿Será un cuarto? ¿Será un tercio? ¿Será un medio? ¿No? Muy bien. La respuesta es un medio, dice acá el alumnito, ¿no? Que marcó. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes tareas es más pertinente? ¿De acuerdo? O sea, de menor grado cognitivo, ¿de acuerdo? Permite para promover la comprensión del significado de fracción implicado en la pregunta propuesta. Muy bien. Para ello hay que demostrar si es o no es correcto ello. Si es o no es correcto. Entonces vamos a ver aquí, obviamente, lo concerniente al cálculo del área. A ver, algo muy sencillo que hacer. Mira, si yo, por ejemplo, a la parte de arriba le llamo A al color azul, por ejemplo, vamos a comprobar que el alumno haya marcado bien. Mira, y si yo, por ejemplo, aquí prolongo esta parte hacia la parte inferior, así, de esta manera, y me voy a dar cuenta, pues, mi estimado maestro, me voy a dar cuenta de que estos dos son iguales. Pues acá también tendría que ser A. Y además, ambos lados también son iguales. Esto es B y esto es B. ¿Cierto? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que el todo, ¿cuánto será, maestros? ¿El todo cuánto es? El todo vendría a ser ¿cuánto? Dos veces A más ¿cuánto? Más dos veces B, ¿cierto? Aplicando justamente la propiedad de asociativa, nos quedaría entonces A más B. Excelente. Y luego vamos a ver la parte que tiene color rojo. Quiero que lo veas, por favor. Chequéalo, maestro. La parte del color rojo en este momento lo voy a hacer. Y aquí, mira, ve, rojo 15 sería toda esta parte, mira, amigo. Mire, mi estimado maestro. Mira, maestro, toda esta parte. Y continuamos por acá, mira, ve. Mira, ve, por acá, maestro, mire, ve, mire usted. Mire este. No parece, pero sí lo es.
¿Por qué? Porque el rojo está conformado por las zonas, tanto A como B, ¿de acuerdo? Es decir, maestros, solamente A más B, ¿de acuerdo? Eso nada más lo que va a corresponder al color rojo, ¿cierto? Entonces, veamos qué fracción, nos dice qué fracción, fracción F, obviamente lo que es el rojo respecto al total, es decir, a dos veces A más B. Acá hay un 1, por cierto, que ya sabemos que ahí va 1. Eliminamos. Y justamente la fracción correspondiente es 1/2. O, como bien conocen, es el 50% del área total. Allí está. Entonces, ¿está bien? ¿Está correcto lo que el joven ha marcado en esa relación sensal? Y, bueno, pues, vamos a ver. La A dice, resolver problemas que involucren fracciones como parte de todo, con partes diferentes en su forma o tamaño. Oye, justamente lo que hemos trabajado, parte todo, ¿cierto? Y con figuras distintas, porque el alumno va a observar en una primera instancia, va a ver todo este borde, ¿cierto? Que a simple vista no pareciera que fuese la mitad, ¿cierto? Pero sin embargo, hacemos un cálculo, obviamente sí lo es. Allí está, muy bien, entonces trabajado, maestros. Entonces la 1, ahí nada más, porque vamos siguiendo con la lectura de la alternativa B, dice resolver problemas que involucren fracciones que expresen medidas particulares de superficies. No me habla de áreas, no me habla de áreas exactamente. He colocado ABC, AB nada más con la finalidad de ser didáctico, entonces no corresponde. Y la C me dice resolver problemas que involucren fracciones como operadores de magnitudes continuas. No, no, posible, ¿no? Entonces la alternativa correcta de la pregunta número 1 es la A. Alternativa A, maestros. Muy bien, a ver, los leo, los copio. ¿Preguntas? ¿Está claro todo? Maestros, ¿está claro toda la pregunta? ¿Con confianza? ¿No hay ninguna duda para la 1? ¿Se entendió? ¿Tienen el material también? ¿Sí? ¿Tienen el material todo correcto, maestros? Explico de nuevo, entonces. Explico de nuevo. Hay maestros que sí se conectan. No hay problema. Voy a volver a explicar. Muy bien. Entonces, dice el problema 1 lo siguiente. Miren acá, maestros. Nuevamente, algo rápido nada más, ¿ya? Dice, en la evaluación censal, ¿no?, del estudiante del 2018, se propuso la siguiente pregunta. Se dibujó la siguiente bandera sobre papel cuadriculado y dice, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Y me da la fracción. Todo lo que está aquí de color negro, el borde de color negro, es la parte roja. Lo que yo he hecho es seguir punteado, ¿cierto? Esta parte A y esta parte B. Nos damos cuenta que su diagonal y este rectángulo, ambos son iguales. Y acá las áreas, bueno, digamos que cada uno es igual. AA. Muy bien, entonces tenemos, maestros, que el todo es 2A más 2B. Sacamos aquí el factor común, que es el 2, y nos va a quedar A más B. Y el rojo sería la parte que está pintada, que vale A, más la parte que está en diagonal del rectángulo, ¿verdad? Que vendría a ser B. Entonces, ¿cuál sería la fracción de la parte con referencia a todo? Y es parte, si uno lo coloco aquí, maestro, no hay ningún problema, él vendría a ser parte, que sería todo. Entonces, la parte vendría a ser A más B, y el todo sería dos veces A más B. Eliminamos y nos queda 1/2, o sea, la mitad del total de la bandera, o sencillamente el 50%. Muy bien, entonces la clave vendría a ser la A. Excelente, maestros, entonces ya no hay ninguna duda para nuestro problema número 1. De acuerdo, vamos a analizar y resolver nuestro problema número 2. Nada más. A ver, vamos a ver. Problemita número 2, estimados maestros, con mucho respeto y cariño para todos ustedes. 2. Dice así. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un estudiante le preguntó al docente lo siguiente. Le preguntó así, si 1 por 10 elevado a la menos 3 es igual a 0,001. ¿De acuerdo? Es algo elemental eso. Eso sí es correcto.
¿no? Así. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente? Es la más pertinente, maestros. Es la más pertinente para ayudar al estudiante a responder su pregunta. O sea, recuerda que esto te hiciera algún profesor o profesora. ¿Está correcto lo que acabo de hacer? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la respuesta con la acción pedagógica más pertinente? Acción pedagógica, recuerden ese término. Acción pedagógica. Muy bien. Acción pedagógica pertinente. Acción pedagógica, ¿sí? Pertinente. O sea, ¿cuál es la más viable? ¿Cierto? Claro, ¿cuál sería la, digamos, la capacidad como docente para poder inculcar al alumno o darle una buena salida a esta pregunta? ¿Cierto? Veamos. A. Dice, presentar las leyes de exponentes y luego y preguntar de, con cuál de ellas se resuelve. Por ejemplo, 10 al cubo, ¿no? Dice, pero 10 a la menos 3, dice. Luego explicar paso a paso cómo se aplica dicha ley. Bueno, no es la más pertinente, es una salida, sí, pero no es la más adecuada. Yo sé dos maestros que no se va directamente a la teoría, sino tratar de, al alumno, tratar de convencerlo, ¿no? Con ejemplos didácticos. Obviamente no va a eso. No va a la... ¿sí? No va a la... Vamos con la B, ¿te parece? Vamos con la B, maestro. La B me dice explicar al estudiante que todo número con exponente negativo es igual a su inverso con exponente positivo. Seguimos en lo mismo con las leyes. Me parece que por ahí no va. Vamos con la C. Pedir que en una primera columna de una tabla escriba en forma descendente las potencias de 10. Desde 10 al cubo hasta 10 a la menos 3. Y dice, y la segunda, se supone que columna, escriba sus equivalencias, desde 1000 hasta 0,001. ¿De acuerdo? Luego dice, preguntar por las regularidades que observa estas potencias y cómo se podrían aplicar 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 y a la menos 3. O sea, lo que está indicando aquí es que juegue con la matemática, ¿cierto? Que por un lado coloque, por ejemplo, 10 al cubo, coloque 10 al cuadrado, 10, ¿no? Por acá tendría que ser 10 a la 0 de repente, ¿no? Por acá 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Todos ellos, ¿verdad? Todos ellos indicando algo. En este caso, vendría a ser el valor de 1000. En este caso, el valor de 100, el valor de 10, 1, y acá vendría a ser, ¿no? 0,1, 0,01, ¿cierto? O sencillamente un centésimo, un décimo, un centésimo, o en su defecto, como bien sabemos, la última es un milésimo. Y con ello podemos comparar, ¿no? Y eso es adecuado. Al alumno no darle reglas, sino más bien ejemplos. Mira, puedes ir hacia abajo, hacia arriba. Múltiplos son múltiplos en función a la se pueda trabajar también. Entonces, esa es la manera más adecuada. ¿Sí? Entonces, la alternativa correcta, estimados maestros, es justamente la alternativa C. La alternativa C. En efecto, tenemos ya, ¿no? La alternativa C. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Está claro que no este problemita, está muy sencillo, no está para nada complejo, está elemental. Como bien sabemos, aquí es la unidad, ¿no? En este caso la unidad, las potencias hacia arriba, con múltiplos abajo son múltiplos, ya que son negativos con el famoso decimil, ¿no? Claro, aquí voy al costado los también su nombre, ¿no? Acá podemos colocar de kilo, de acá hecto, ¿cierto? Deca y así, ¿no? Y así colocar valores. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3, ¿sí? A ver, vamos a la 3, es que no hay ninguna pregunta hasta el momento. A ver, maestros, de la pregunta 1 y 2, ¿alguna interrogante? ¿Algo de la pregunta 1 y 2? ¿Alguna interrogante? ¿Todo está claro? Se interrumpe la transmisión.
¿Cómo así, ah? ¿No se me escucha bien? Está claro, me dice. Está normal, maestro, pero creo que usted, maestro, está un poquito mal su internet de repente. Por allí tendríamos que ver su internet, maestro. De repente, pues, tengo una zona que no está muy bien la señal y la red. Muy bien. Todo bien, muy bien. Me preguntaban por qué no es la B. En el caso de la pregunta 2, es que lo que pasa es que nos piden la acción pedagógica pertinente, maestros. No, en el caso de que trabajemos el caso B, acá dice explicada al estudiante. La idea es que el estudiante mismo genere su conocimiento, no el que le demos toda la información y mucho menos explicarle reglas que sabemos que por ahí no va la solución. Conocemos a los alumnos, sabemos lo de entre comillas, de qué pie cojean. Entonces no sería pertinente, ¿no? No sería pertinente. La última sí, la tablita esencial y muy didáctica. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos correctos, maestros. Vamos con el problema número 3, para todos ustedes, con mucho cariño. El problema 3, que me dice, que me menciona lo siguiente. Una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. El diámetro del Sol es de aproximadamente 1,4 por 10 a la 6 kilómetros. Y el diámetro del planeta Mercurio es de aproximadamente 4.9 por 10 al cubo. ¿De acuerdo? ¿Qué tan grande es el diámetro del Sol comparado con el de Mercurio? Muy bien. Vamos a graficar algo referencial. ¿Sí? ¿Te parece? A ver. Digamos que este es el Sol. Vamos a graficar una circunferencia. Y acá, pues, digo, aquí está el solcito, ¿no? Ahí está el que nos abriga. Aquí está el Sol, la que nos abriga el Sol. Y tiene un diámetro, ¿cierto? El diámetro nos dice que vale un diámetro, un aprox, ¿cierto? Un diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? De 1,4 por 10 a la 6 kilómetros. 1,4 por 10 a la 6 kilómetros. Y luego aparece en proporción a Mercurio, ¿cierto? Mercurio es un planeta un poco más pequeño, ¿cierto? Imagen referencial, cuyo diámetro es 4.9, algo muy pequeño, 4,9 por 10 al cubo de kilómetros. Oye, ¿qué me dice? Luis, uno de sus estudiantes presentó la siguiente resolución, ¿no? A ver, vamos a ver. Él le puso arriba 1,4 por 10 a la 6, entre 4.9 por 10 al cubo, arrojó 0,286, ¿cierto? Centésimas. Y nos dice, dividió. Lo que hizo fue lo siguiente. El alumno, bueno, acá lo correcto es trabajar de la siguiente manera, ¿no? Para ver qué razón hay, digamos que una razón o una proporción en tamaños, decimos lo siguiente, ¿no? La razón sería 1,4, ¿sí? 1,4 por 10 elevado a 6 kilómetros, por cierto. Y en la parte inferior habíamos colocado 4,9 por 10 al cubo, kilómetro. Lo correcto es decir, pues, ¿no? Obviamente que los kilómetros se van a eliminar porque son magnitudes iguales. Estas dos magnitudes se van a eliminar y trabajemos aquí, ¿cierto? El 1,4 con el 4,9 en una división, ¿cierto? Entonces aquí la división nos va a quedar 0,286. Y lo correcto acá tendría que ser, maestros, ¿cierto? 10 al cubo, ¿cierto? Recordarle a los alumnitos de que obviamente cuando se divide, en este caso, con base 10, ¿no? Con base 10, los exponentes en este caso tendrían que restarse. Si es una división, tendría que restar. Muy bien. ¿No? Así de esta manera. Y luego, pues, acomodarlo, ¿no? Por 10 al cubo, y nos va a quedar, pues, 286 veces, ¿no? Es el tamaño, según lo que se estipula. Bueno, esa es la razón. Bueno, ¿qué tan grande es? Ya sabemos qué tan grande es. Muy bien, vamos a ver los errores. Algo pasó. Es la respuesta, el diámetro del Sol es 2,86 por 10 veces más grande que el diámetro de Mercurio. Es lo que responde el niño y la respuesta es
Esta es la correcta. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar a Luis de modo que reflexione acerca de su error en la división de potencias de base 10? Como te decía, la primera parte está correcta. El problema ha sido aquí, maestro, ¿no? En la parte de los exponentes. Aquí ha sido el detalle, maestros, aquí, en esta parte. Esto de aquí ha sido el problema, ¿cierto? Allí, a ver, en base solamente a ese error, ¿qué tendríamos que hacer, maestro, nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer? Para retroalimentar, dice, ¿no? La información acerca de eso. A ver, ¿qué será? La A nos dice, explicarle que el cociente de potencia de la misma base es igual a dicha base elevada a la diferencia de exponentes. Luego pedirle que realice nuevamente su resolución. Podría ser, pero si no tienen claro las leyes, no creo que tampoco tengan claro lo que es la suma, cuando hay un producto y todo ello. Entonces, habría que analizar lo bonito. Vamos con la segunda, vamos con la B. Solicitarle que escriba 10 a la sexta y 10 al cubo como multiplicación repetida del factor de 10. Luego preguntarle cuánto es el resultado de dividir ambos números. Finalmente, pedirle que escriba el resultado como potencia de 10. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa salida? O sea, al margen, el uno lo ve todo complejo, pero si solamente lo analiza la parte de las potencias, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico es correcto eso. Vamos con la C. Tenemos que descartarla. Obviamente podría ser, pero le falta algo más, ¿no? Un poco más didáctica le falta ahí. Me parece que está yendo muy directo. En el caso de la B, es más viable que la A. Pero vamos con la C, si no, nos quedaríamos con la alternativa B. Vamos a ver. Preguntarle qué es la noción científica. Ya, por ahí no. Sabe que el alumno ya escucha ese término, aparte que no va a entender muy bien, va a ser muy complejo esa parte. La C está descartadísima, ¿no? Entonces, estamos entre la A y la B. Maestros, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor opción? ¿La A o la B? A ver, ¿cuál sería para ustedes? Vamos, lo leo. La B. La B nada más, entonces, claro que sí, la B. La B es la más aceptada. Yo también les digo, claro, porque es algo parecido a lo anterior, ¿no? De jugar con 10 al sexta, 10 al cubo y ver cómo se puede dividir y cómo se puede resolver, ¿no? Eso sí es correcto, eso sí. Bueno, y toda razón correspondiente, el valor también es constante. Aquí está el Sol, aquí está Mercurio. Bueno, ya está. Ahí está. Entonces, en la prueba número 3, maestros, como siempre, la alternativa en este caso es la B. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Recuerda que la pregunta es la más didáctica posible, nos dice. La más didáctica. ¿Ya? Muy bien, a ver si me das un segundo para graficar, por favor, la pregunta número 4 mientras que vas leyendo, maestro, por favor. Gracias.
Ya está. Tengo que dar todo el gráfico ya. Si se aprecia el problema 4. Sí, ahí está. A ver, aquí están dos partes. Bueno, señala que es mitad. Ya está. Voy más datos. Ahí está el gráfico. Vamos a trabajar, maestros. Sí, vamos a trabajar ahora un poco de geometría básica. Vamos a ver cómo nos va. El problema dice lo siguiente, ¿no? Dice, un tangram de 7 piezas es utilizado para formar un cuadrado cuyo lado tiene una longitud de 15. Un aprox de 15, ¿no? Todo esto vale 15, pues colocamos por acá que el lado, ¿sí? El lado que tiene cada uno es 15 centímetros. Excelente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Las piezas del tangram fueron construidas considerando los puntos medios de algunos segmentos. Como lo puedes ver allí. Calcular la diferencia entre la longitud del menor lado, o del lado menor, de la pieza triangular de mayor área, con la longitud menor, ambos son menores, por si acaso, de la menor área. ¿Qué tipo de número resulta? Interesante. A ver, ¿sí o no que acá podemos colocar, maestros, algunas cositas? Entre ellas es que si es un cuadrado, él puede valer, no sé, si me ocurre 2A, verá también 2A. Como es un cuadrado, esta longitud vale también 2A, y acá también tendría que ser 2A. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo, la diagonal, en este caso, es un triángulo rectángulo, si lo puedes ver así nada más con la diagonal, ¿sí? Aquí en esta parte. Sabemos que la hipotenusa es el cateto por raíz de 2. O sea, que toda la longitud, ¿de acuerdo? Entonces ponemos acá la diagonal, ¿cómo nos quedaría, maestros? La diagonal nos quedaría 2A multiplicado por la raíz de 2. ¿Sí? O 2 por raíz de 2, A. ¿No? Entonces ya eso se puede manejar. Ahora, eso es todo. Toda esta parte, maestro. Pero ¿te das cuenta que se divide en 4 partes iguales? Entonces fácilmente nos damos cuenta de que, muy fácil que cada segmento vale, ¿qué cosa? Entonces cuando busca que el valor del palito equivale a qué. A la cuarta parte, ¿eh? A la cuarta parte. O sea, me va a quedar A raíz de 2, pero sobre 2, ya que es la cuarta parte. ¿Sí lo ves? Mira acá, mire, maestro. La longitud con este palito así. Es la cuarta parte, porque todo tiene 4 áreas o 4 segmentos distintos, iguales. Como son iguales, ya pues, entre 4 y nos va a quedar ese valor. Muy bien. Entonces tendríamos aquí el valor de A raíz de 2 sobre 2. A raíz de 2 sobre 2. A raíz de 2 sobre 2. Y acá también A raíz de 2 sobre 2. Vamos bien, bueno. Igual acá, maestros. Como es lo mismo, igual, y ya está. Tenemos ahí nuestro valor, ¿sí? Ya, se está prestando el problema para trabajarlo también. Y si acá podemos trazar también esta línea, él también tendría que ser igual. Este sí, no, es distinto. Ya estamos. Lo dice lo siguiente. A ver, es lo siguiente, ¿no? Calcular la diferencia entre... ¿no? Entre, vamos a ver por acá la diferencia, entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área. Entonces, nos ubicamos por acá, esto acá sería 4A, ¿cierto? Y acá también tendríamos 4A. Excelente. Nos damos cuenta, obviamente, de que este triángulo que está aquí es el de mayor área. ¿Cierto? Este es el de mayor área.
y nos está pidiendo el lado menor, ¿cierto? El lado menor. Muy bien, el lado menor tendríamos que trabajar con 4A, ¿cierto? Porque son iguales. Mira, triangular del área mayor. Área triangular, ¿eh? Ojo, no área del gráfico, ¿no? Área triangular. Leguémonos, dice. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área. Entonces, L es de mayor área. Obviamente la diagonal, ¿no? Por esta parte del triángulo. Ok, el lado menor vendría a ser 4A. 4A, ¿no? ¿Qué más? Menos el lado menor de la pieza triangular de menor área. Muy bien. ¿Verdad o no, maestros, que la de menor área vendría a ser esta que está acá? ¿Cierto? La de menor área. Que sería congruente con esta, ¿cierto? Si trazamos acá la perpendicular. Claro que sí. Entonces, mira, recuerda que aquí hemos dicho que esta es la de mayor. Miren, maestros, esta es la de mayor. ¿Cierto? El color rojo es la de mayor, esta es la de menor. En comparación al resto, esta es la de menor. Y obviamente, como ellos son iguales, la pregunta es, ¿quién es menor? ¿Verdad que sería R2 sobre 2? ¿El menor? Sí, ¿no? A ver, claro que sí. A sobre 2 por la raíz de 2. Entonces, claro, pero como 4A vale 15, reemplazamos, ¿no? Pero el problema aquí radica en lo siguiente, en trabajar con irracionales. Es el detalle, ¿no? O sea, al margen del cálculo aritmético, geométrico, que tú puedas aquí hallar, el problema es aquí, de que la raíz de 2 no es un valor, ¿no? Digamos, corto, decimal, sino que es infinito, es irracional, ¿no? Entonces, he allí, ¿no? Un poquito la complejidad. Vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿A cuál de los siguientes propósitos, de acuerdo al aprendizaje, corresponde principalmente esta actividad? O sea, claro, la idea es, oye, dime cuál es, ¿no? La parte de la operación, el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Dice la A, efectúa operaciones con números irracionales. A, puede ser. B, diferencia números racionales de los irracionales. Pero más son irracionales, ¿no? O sea, que está ahí, ¿no? Aproxima los números irracionales. No, eso sí no. A ver, ¿cuál sería, maestro? ¿La A o la B? ¿Qué dicen ustedes? Ya hemos visto que el triángulo mayor es justamente 4A, 4A, ¿no? 4A, 4A. Y como este de acá es hipotenusa, obviamente es el más grande, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, y el lado menor, ¿cierto? Aquí. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿No? Recuerden que hemos calculado, ¿no? 4A, 4A. ¿Será verdad? A ver, maestros, ¿qué dicen? Ojo, hay un detalle ahí, ¿eh? A ver, hemos dicho 2A raíz de 2. ¿Será correcto eso? Es 4A, ¿no? Claro, 4A, me dicen por allí, 4A. Entonces, entre 4 nos va a quedar A raíz de 2. Bueno, en efecto, ya está por allí. Entonces, ahí está 4 raíz de 2. Entonces, no hay problema, restaríamos así nada más y ya está. Ahora sí, bueno, la proporción va a ser la misma, igual tendríamos que trabajar con irracionales, ya que la hipotenusa corresponde a todo este cuadrado, ¿no? A este diagonal de total cuadrado. No hay problema, ya está. Entonces igual, el área mayor sería esta parte roja, ¿cierto? Cuyo lado menor sería 4A, que le hemos colocado aquí. El triángulo pequeño es este, ¿cierto? Y la razón vendría a ser, el lado menor sería A raíz de 2. Ya está. Ahora sí, maestros. Sí, ahora sí tenemos claro. Esto es algo irracional. Muy bien, maestros, los leo. ¿Cuál sería? ¿La A o la B? Ahí estábamos, trabajando con irracionales. ¿La A o la B, maestros? Vamos, les escucho. ¿A o B? Exacto, muy bien, maestros, muy bien.
Es la B. ¿Saben por qué es la B? ¿O por qué es la A? Muchos me dicen, profe, la B, profe, la A, ya está, la B, la A, discuten ahí. Eso es bueno. Claro, la Z descartada. La Z descartada de hace rato. Estamos entre la A y la B. Una discusión. Estamos pedagógica, más que yo, conociendo el aprendizaje. Muy bien. Recuerda que acá nos dice qué tipo de número resulta, ¿no? Cuando trabajamos áreas, estrictamente, bueno, en este caso con irracionales, no hablamos de la diferencia exactamente, sino de manera global. Se supone que el alumnito, si es mejor entender, el alumnito al final que trabajaba su teorema de Pitágoras para hallar su diagonal, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Entonces, allí ya le resta. También hay un elevado al cuadrado, una suma, una raíz que nos va a quedar al final. Desde ahí nada más ya estamos con las operaciones con los irracionales. Si bien es cierto, nos pide la diferencia, pero es algo muy, muy directo. Pero detrás de ello tenemos una operación de por medio. Operaciones son irracionales. Entonces, la clave sería la A. Son operaciones, claro. Por más que lo digan, pues, que nos piden la diferencia, pero estrictamente tendría que ser, pues, las operaciones. Recuerda que para llegar a ese valor, ¿cuántas cosas trabajaron con irracionales? ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, maestros. Vamos ahora con la siguiente pregunta. A ver si vas a tomar un apunte de repente, maestro, algo. Hágalo de una vez, por favor, para continuar con el problema número 5, 6, 7. Muy bien, maestros. Me da gusto tener esta discusión intelectual del cálculo. Me parece muy bien, maestros. Todos sus puntos de vista son muy buenos. Solamente que el enfoque que hay que darle nada más orientado a lo que se pide, ¿no? Como les digo en la pregunta 4, como nos piden la diferencia, pero no es solamente ello, ¿no? Detrás de ello, para llegar a ese valor hay que tener el cálculo, ¿no? Ya es necesario. Sí, son 7 pesos del Tangram. Ya, borro entonces. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. A ver, mientras ustedes van todavía tomando de apunte el último problema, de repente por ahí, en la parte del gráfico. A ver. Muy bien, empezamos ya con el 5. Sí, maestros, continuamos. A ver, ¿qué nos dice el número 5, ya? Vamos a ver qué es el número 5. Un docente propone a los estudiantes de cuarto grado, sí, las siguientes tareas con números reales. Dice la 1, tarea 1, la que aparece aquí. Hallar el conjunto solución de la siguiente inecuación, la que está aquí como en absoluto. Luego veremos por acá alguna propiedad para resolver. Luego la tarea 2 me dice, aplica el teorema de Pitágoras para ubicar el punto a la expresión 2 más raíz de 10 en la recta numérica
utilizando regla y compás. ¿De acuerdo? En la tercera dice, lee el siguiente enunciado. La multiplicación de dos números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. ¿Es de verdadero o falso? Explica. Interesante. Bueno, vamos con el número uno. Después estás subiendo, lo vamos a ver. A poquito separado. Bueno, en primer lugar, este 2 lo paso a restar, ¿cierto? Y nos va a quedar la siguiente expresión, maestro. El valor absoluto de x más 1, menor o igual, él pasa a restar y me va a quedar 3. Y esto me dice la propiedad que si yo tengo, por ejemplo, copropiedad, no te olvides, por acá, maestros, aquí tengo el valor absoluto de x, perdón, de x, ¿cierto? Menor o igual que a. ¿Qué va a pasar? Que la solución va a tener dos intervalos, ¿cierto? Desde, bueno, dos puntos, ¿no? Desde menos a hasta a. ¿Todos de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí. Entonces, el valor absoluto se elimina y me dice que va a ir a abarcar desde 3, obviamente, y por acá menos 3. A cada expresión se le resta 1. Acá tendríamos menos 4, valor absoluto, menor o igual, y acá tendríamos un 2. Entonces, el x pertenece, ¿cierto? Desde menos 4 hasta 2, ¿cierto? Allí está. Solucionado este problemita para poder trabajar, ¿cierto? Menos 4 y todo ello. Muy bien. Y tenemos ahí. La tarea 2. El teorema básico del álgebra. Me dice que va a sumar 2 más la raíz de 10. O sea, más o menos, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras y todo ello. El alumno como que sí puede sacar la raíz cuadrada de 10, pues, ¿no? Que es 3, y algo, ¿no? 3,16 me parece que es. Y punto suspensivo, ¿no? 3, y algo, por ahí. Obviamente más 2, el alumno puede llegar a este valor. ¿Sí o no, maestro? Uno puede llegar a este valor. O sea, puede sacar su raíz y sale. O sea, puede trabajar. El alumno puede trabajar de una manera óptima. Él también. Se puede. Pero lo último me parece que requiere mucha abstracción. La tarea 3 ya es un poquito analítica, ¿no? Recordemos, entonces, maestros, que los irracionales son aquellos números, pues, estimados maestros, que no pueden expresarse en forma de fracción, porque sencillamente sus cifras, sus decimales son infinitos. Entonces, bien, dicho esto, tendríamos, nos dice que el producto de dos irracionales, bueno, habrá que comprobar, pues, ¿no? Habrá que trabajarlo, y esa es la parte más compleja, incluso para nosotros. Sabemos que es un irracional el número raíz de 2. También sabemos que es irracional el de 6. La pregunta es, ¿obtendremos otro irracional? Es decir, la raíz de 12 es el también irracional. Y como sabemos, este sería un 2 multiplicado por la raíz de 3. O sea, esto no es tan sencillo, porque nos dice mayor demanda cognitiva. ¿Cuál es más complicado? O sea, ¿cuál es para el alumno, cuál es el más complejo de hallar? El primero no cree. Un chumbo es sencillo, muy fácil. El 2, como que el valor se puede aproximar, pero el de acá se requiere mucha demanda cognitiva. Muy complejo. Además, recuerda que inicialmente, ¿qué decía? Se está trabajando en el campo de los reales. Y ¡pua! Aparece por ahí un irracional. Eso no es lo correcto. Entonces, la tarea 3 es la más compleja. Por esa razón, la de mayor demanda cognitiva es justamente la tarea 3. Es pequeña esta expresión, sí, pero requiere mucho análisis. Mucho análisis. Es el, no va. Oye, maestro, ahí los leo, los copio. ¿Algún comentario? ¿Se entendió el problema número 5? Ok, gracias, maestros. Porro. ¿Se entendió? Me dicen, no hay ningún problema. Continuamos.
Muy bien. Aquí hay dos preguntas, 6 y 7, en base a un detalle, ¿no? En base a un valor. Vamos a ver. Vamos a trabajar correctamente entonces. Problema 6, dice, un docente planteó lo siguiente. A los alumnos de segundo grado, la siguiente tarea. Le he enunciado, dice, A y B son números racionales. A es positivo y B es negativo. A ver, tomemos apunte. A, de acuerdo, es un número positivo y B es un número real negativo. ¿De acuerdo? Racionales. Dice, entonces A menos B allá, en base a ello, nos dice de que A menos B es un número positivo. Entiéndase por positivo aquel número que es mayor que cero. Voy a colocar mi cero así para diferenciar de la O. ¿Te parece? Mayor que cero. ¿Sí? Muy bien. Analiza si el resultado es verdadero o falso y explica el por qué. Muy bien. A ver, veamos. Muy bien. A ver, vamos a ver si es verdad o no. Bueno, tú dijimos, profe, sí, pero ponga el valor nomás. Sí, pues, pero no es tanta así la idea, ¿no? Pero decimos de que, obviamente, más hay que darle forma al problema. Menos B. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Ok. Pero, recuerda que B es negativo. Por lo tanto, B tendría que ser menor que cero. Ojo, estamos desdoblando, ¿eh? A más menos B. Por ley de signos sale menos B. Bien, eso es correcto. Entonces, si B es negativo, entonces los valores que puede tomar, en este caso, la solución de esta parte, sería, ¿es qué cosa? Sería el menos B, sería el negativo, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, A más menos, ¿sí? Y por acá, si es negativo, entonces el valor que debe tomar B sería, ¿qué cosa? Menos B. ¿De acuerdo? Esa es la observación. Entonces, aquí tendríamos la ley de signos. Aquí, ve, ley de signos. ¿Lo ves? ¿Lo ve, maestro? A más, menos por menos, se va a hacer más. Ahí tengo al B. O sea que aparentemente está escondido. Se suman, ¿no? Claro, esa es la razón por la cual se suma. Y esto, como ambos son números, entonces la suma tendría que ser, obviamente, mayor que cero. Ahí está. Sí, es correcto. Entonces, ahí está. Dice, ¿por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? Lo acabas de ver. Lo acabas de ver. Incluso hasta para ti, ¿cómo? ¿Qué he hecho? ¿No? Es de nuevo, ¿no? Dice que A menos B, lo que dice, ¿no? Esta es mi condición. Y esta tendría que ser mi causa-efecto, ¿no? Entonces, parto de aquí para llegar a ello, ¿sí? Esto se llama en la universidad, ¿cierto, maestros? En matemática 1, ¿no? Demostración de números reales. Tenemos que la A es positiva, la B es negativa. Entonces, si B es negativa, B es menor que 0. Y se ubican, obviamente, del 0 a la izquierda, ¿cierto? Ellos tienen que ser T es menos B. Entonces, aquí colocamos, obviamente, hemos dado forma al menos B. Más por menos, ¿cierto? La idea es esa. Ya que hay ley de signo, no menos por menos, se va a hacer más. Se elimina, ese positivo, me va a quedar a más. Entonces ya está. Si quieres, demanda cognitiva bastante alta. Ahora, ¿el por qué? ¿Por qué crees tú, mi amigo? ¿Por qué cree usted, maestro? Dice, porque la tarea requiere operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo de números, de conjuntos numéricos para ver el enunciado. No va por conjunto numérico, no va por ahí la solución. B, porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar con expresiones literales y no con números específicos para validar el enunciado. Puede ser, ¿eh? Puede ser la B, ¿eh? La B puede ser, a ver la C, porque la tarea exige analizar mediante una estrategia una expresión simbólica para validar el enunciado. Puede ser también. ¿Cuál, maestro, saber? ¿Qué le pareció la demostración ahí? ¿Qué tal? Un poco de mate. Requiere analizar. Muy bien, maestro Rolando. La C, me dicen todos por ahí. La C.
A ver, vamos a ver. Una última lectura, maestro. Estamos de la B y la C. Hay una discusión ahí pedagógica e intelectual, ¿no? Es un debate ahí. A ver. La B, nuevamente. Porque la tarea exige una abstracción, pues implica operar con números literales y no con números científicos. Pero dice analizar, pues, ¿no? Analice el enunciado. La clave es la C. Perfecto, maestro. Muy bien. Aquellos que marcaron la C, muy bien. Felicitaciones, maestro. Vamos con la 7. Vamos a ver. Problema 7. Dice así. Ojo, seguimos con lo anterior. Seguimos en base a esto, por si acaso. Seguimos. Ante la tarea planteada por el docente, la respuesta de un estudiante fue la siguiente. Es falso porque no se puede saber si A menos B es un número positivo o negativo. Depende de los valores que toma A y B. ¿Cuál de las siguientes alternativas explicaría el error del estudiante? No se puede decir eso porque ya se conoce quién es A y quién es B. A es un número positivo y B es un número negativo. Entonces, claro, alguno dirá, pero profe, no sé cuánto vale porque no son los números, pero no es así. O sea, ya nos dan una regla, nos dice que A y B, A es positivo o B es negativo, y en base a ello analizarlo. Es lo que nos dice. A ver, ¿cuál sería su error? A ver, ¿qué ha pensado el alumnito? Recuerda eso, ¿eh? El alumno, ¿qué habrá pensado para que marque eso o para que diga ahí? Bueno, vamos a ver. La A. ¿Qué nos dice la A? La A nos dice, asocia las variables A y B únicamente con números positivos. Y por esta razón, no considera que para el caso de menos B representa a un número positivo. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? El joven, al decir, no sabe quién es A y quién es B, está ignorando de que B es negativo. De arranque nada más. De arranque. Como diría en el argot popular, ¿no? De arranque nada más. La clave. La demás ya pasa a un segundo plano. ¿Sí se entendió, maestro? ¿Sí? ¿Por qué la? Sí, ¿no? Está clarísimo. Vamos con la pregunta número 8. Pregunta 8. Dice así. Un docente percibe que muchos estudiantes piensan que una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de partes o elementos que se toman respecto a una cantidad dividida en partes iguales. ¿Ok? Ante esto, la docente busca generar conflicto cognitivo con los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? No sabemos que la fracción, como ya lo mencionamos, es sencillamente tomado del parte, ¿cierto? Del parte con respecto al todo. Si queremos hacer esto, pues tiene un análisis profundo, ¿no? Pues sabemos de que, si yo, por ejemplo, digo, del valor, si me ocurre, maestros, un medio, este valor, ¿cierto? Se puede tomar de muchas maneras. Una, gráficamente, una circunferencia se divide en dos y se toma una. ¿De acuerdo? También podemos decir que es la mitad. ¿Todos de acuerdo? También podemos decir que es, ¿qué cosa? El 50%. O en su defecto, como decimal, el 0,5. Como puedes apreciar, este valor tiene muchas cosas que analizar, ¿no? Entonces, y CADE, por ejemplo, siempre trabaja con fracciones. Y de esta manera uno aprende, ¿no? De un sistema, de dos divisiones, recuerda que toma uno. Pero es la parte elemental. Vamos a ver ahora, entonces, en función a ello, lo que hemos trabajado aquí. Y ya se sobreentiende qué cosa es. No. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello, para buscar generar el conflicto cognitivo entre los estudiantes? Igual voy a hacer yo. Voy a buscar el conflicto cognitivo entre maestros. Que de verdad que es muy gratificante, ¿eh? Cuando hablamos así entre maestros y discutimos sobre un problema, es interesante, maestro. Todo el mundo aprende ahí. Hasta el profesor aprende. Es así. Muy bien, vamos con la, a ver, ¿cuál sería, pues, no? ¿Cuál es más pertinente para él? La dice, ¿cómo explicaría el caso en el que se solicita determinar la relación entre parte y cantidad total de elementos del mismo conjunto? Por ejemplo,
la fracción que representa la cantidad de manzanas respecto a la cantidad de frutos en el cesto, que hay manzanas y naranjas. Están mezclando dos variables ahí, ¿no? Lo vas a ver. Hagamos con el D. Dos, ¿no? Manzanas y naranjas, ¿no? Pues ahí hay como que... No te cuadra, ¿no? Es como que... ¿no? Está pensando ahí demás. Porque están debiendo del tema, pues, ¿no? Vamos con la B. ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre una y otra parte del mismo conjunto? Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de varones respecto a la cantidad de mujeres de un aula. Interesante, ¿no? La fracción que representa la cantidad de varones respecto a la cantidad de mujeres en un aula. Interesante, ¿no? Podría ser, ¿no? Ya que está trabajándose la relación entre hombres y mujeres. Podría ser, ¿no? Vamos con la C. ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar relación entre partes no tomadas y el total? Por ejemplo, la fracción que representa la parte sobrante respecto a la barra completa de chocolate. Lleva un chocolate. ¿San? No, en el caso de la A descartada, estamos entre la B y la C. En función a lo que nos dice, ojo maestros, una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de partes o elementos que se toma respecto de una dividida en partes iguales. En partes iguales. Ya te dije la respuesta. ¿Cuál será? Maestros, ¿cuál será? ¿La B? ¿La C? ¿Cuál de los dos? La maestra Daisy dice la B. La B, Robert, maestro dice la... El maestro Robert dice la B. Uy, uy, la C. La C, te dicen que es la C. B. Maestro, me dicen que es la B. Te dicen que es la C. Está peleada la discusión, maestros, ¿ah? ¿Eh? Está peleada la discusión. Uno dice que sí es la B. Otros dicen que no es la B, que es la C. ¿Cierto? A ver. Me parece que, a ver, si son partes iguales, ¿no? Me parece que aquí está el siguiente, ¿no? Yo me inclinaría, según mi experiencia, trabajando años acá en mi ascenso, mi nombramiento y todo lo que tenga que ver con mi concurso de que implique el dinero, es la B. Ah, o sea, lo que pasa es que vas a tener una fracción respecto a varones y mujeres, que es lo normal, lo que se acostumbra, ¿cierto? A trabajar, en el caso de aritmética, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la parte que no fue tomada de un chocolate, no sabemos si son partes iguales, desiguales, sí o sí, entonces hay un detalle de por medio, ¿no? Porque recuerda que dice partes iguales. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 8 es la B, maestro. Y ahora sí vamos a la parte que me gusta, la parte de cálculo. Vamos a ver. A ver, tomen apunte, por favor, lo que sea necesario. Recuerden esta visión, ¿no? Esta visión muy bonita de las fracciones. Ustedes también pueden trabajar un tercio. ¿Qué significa un tercio? Tomar una parte de 3, ¿cierto? En este caso, la tercera parte, el 33% y 0,3333. Todo se puede trabajar así. De esa manera. Muy bien. Puedes tomar. Puedes tomar como captura, por favor, el análisis. Muy bien, maestros. Estamos trabajando correctamente. A ver, trabaje en la pregunta 9, que es interesante. Y en base a tu pregunta ya puedes trabajar. Está bonita. La 9 y la 10 están bonitas, ¿no? Este cálculo de operación, de la parte de matemática ya más que abstracta, puro cálculo. A ver, vamos a ver.
problema número 9. A ver. A ver, le dejo un momento que desarrolle la 9. ¿Qué clave es la 9? A ver. A ver, ¿qué alternativa será la 9? A ver, háganlo, a ver. ¿Cuál será? La B, me dice el profesor José. A ver, maestro José, la B nos dice. ¿Alguien más que deje alternativa? La B, ¿no? Sí. Es una solución sencilla con valores. Podría ser el caso de poner suposiciones. Si no, pues trabajar directamente de una algebraica también no se está. Dice, en enero, a ver, discutíamos por acá, en enero. En enero dice, una empresa en sus actividades con cierta cantidad de personal contratado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En julio del mismo año, la empresa contrató una cantidad adicional de personas igual a la mitad del total de lo que contratábamos en enero. Muy bien. Primer lugar por ahí. Entonces, por acá, digamos que en enero se contrató 4X. Entonces, se contrató a la mitad del total en enero. O sea, más la mitad. Eso quiere decir la mitad de 4X sería 2X. ¿De acuerdo? Sería pues 2X. Allí está. 2X. Excelente. Entonces en julio, ¿cuánto será en julio? ¿Cuánto será lo que tiene en julio? Vamos a ver. En julio, maestros, lo que tiene de trabajadores sería ¿cuánto? 6X son. Continuamos la lectura. Se sabe que por la apertura de una segunda sede, ¿cierto? De la empresa, al cabo de 3 meses, ¿sí? 3 meses, la tercera parte total de trabajadores contratados de ese año se trasladan, ¿de acuerdo? A una nueva sede. Entonces, aquí 3 meses más, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a ver octubre. En octubre dice que se va la tercera parte de la nueva sede. ¿De acuerdo? La tercera parte. Por aquí, tercera parte. De 6X, ¿cuánto es la tercera parte? 2X, ¿o no? Claro que sí. 2X. Entonces me doy cuenta de manera muy anecdótica de que los trabajadores que quedan en octubre son idénticamente igual a los que se agregaron después de enero, ¿no? En julio, perdón. Se agregaron en julio. Ahí está, mira. Igualito, míralo. Ahí tienen la parte algebraica, si quieren llamarle así, del problema. Ahí está. Por ello que la alternativa, ¿no? Es la B, que nos dice aquí. Dice la B, por si acaso en la B. ¿Qué nos dice, maestros? La cantidad de trabajadores que se quedarán es la misma, ¿cierto? Es la misma que la que se contrató en el mes de enero, ¿cierto? Es en el mes de enero. Muy bien. Claro, porque mira, si se va la tercera parte, y quiero que me entiendas aquí, o sea, esa es una anécdota. Ahora, la otra, ¿cuál sería? Ahora sería que queda. ¿Cuánto quedaría? No quedaría 4X. ¿Sí o no? Claro, esto es lo que queda, pues, ¿no? Recuerda, eso fue análisis, ¿no? Ellos son los que se van. Se van 2X, pero ¿cuánto queda? 4X. Este valor fue el inicial y quedaba en ¿cuándo? En enero. Entonces, mira, es otra característica, mira, otro parámetro. Y acá pueden decir dos cosas. Te pueden decir, ¿no? Que las personas que se van, ¿no? Es la misma que la que se agregaron, ¿no? En julio. También podría ser otra alternativa.
Y claro, pues lo que nos queda en lo que queda en la empresa son 4X, lo que inicialmente fueron contratados en enero. Ahí ya está. Muy bien, pues la respuesta correcta. Muy bien, maestros, la respuesta sería la B. Muy bien. Por ahí un maestro hizo un cálculo, un problema con valores, ¿no? Le puso 60, 90, 30, y bueno, también podría ser. Es algo muy bonito lo que ha hecho el maestro también por ahí. Felicito. Pues ahí está, ¿no? Solamente para dejar claro que aquí se van, ¿no? Se van. Van la tercera parte. Se retiran, ¿no? Pues, ¿cuánto queda? 4X. Elemental. Vamos a 10, maestros. Algo muy anecdótico ese problema. Pregunta 10. Dice así, maestros, el problema número 10. Diego emprendió un negocio de venta de chompas elaborada con lana de alpaca. Dice así, él compró cada chompa a 200 soles. Entonces podemos decir que el precio de costo de cada chompita es ¿de cuánto? 200 soles. ¿De acuerdo? Y las vendió con una ganancia del 40% del precio de costo. Entonces la ganancia es del 40%, maestros, del precio de costo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, sabemos la ecuación elemental, ¿no? De una venta, es que el precio de venta, ¿no? Es el precio de costo sencillamente más la ganancia, ¿cierto? Claro que sí. Y como el valor nos dice que es el 40%, entonces, obviamente sabemos que el precio de venta sería el 140% del precio de costo, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque la ganancia es el 40% del precio de costo. Entonces, si él tiene el 100% más 40, ¿cuánto es? 140. Y sabemos cuánto va el precio de costo. Por lo tanto, podemos hallar el precio de venta. Si lo podemos hacer a través de fracciones, quedaría mejor así. ¿Por cuánto? Por 200, ¿cierto? Entonces, el precio de venta nos quedaría ¿cuánto, maestro? Sí o no, que nos quedaría 280 soles. ¿Todos de acuerdo? 280 soles. Ahí está. Muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Qué más es el problema? Sigamos. Dice, al término de la temporada de invierno, Diego decidió aplicar el descuento del 25% al precio de venta de cada chompa. Ojo, al precio de venta, o sea, a él le va obviamente a haber un descuento. ¿De cuánto dice? Del 25%. Ok. ¿Cuál fue, perdón, el precio de venta, ¿no? Y de cada chompa después de aplicar ese descuento. O sea, ¿cuánto se vende ahora? Ya no se vende así, se vende algo más barato. Muy bien. Como aquí tenemos que el precio de venta va a pasar a ser ahora el precio de costo, ¿o no? ¿Sí, no, maestros? Claro que sí, que sería 280. ¿No? Ahí está. Hay una pérdida o hay un descuento. En este caso, un descuento. No es lo mismo, pero mejor pongámosle de descuento para no tratar de confundirnos. ¿Descuento de cuánto dice? Del 25%. Se supone, cuando no me dice nada, respecto al precio de costo. Entonces, sabemos que el precio de venta, maestros, es igual al precio de costo menos el descuento. ¿Todos de acuerdo? El descuento, obviamente, se está ahí, va a ser un negativo y el descuento se va, obviamente, a restar. Si el descuento, maestros, es el 25% del precio de costo, 100 menos 25, tendríamos entonces por acá el precio de venta. Que el precio de venta es de cuánto? El 75% del precio de costo. ¿Vamos bien o no? Excelente, maestro. ¿Sí o no? Este valor ya es conocido. ¿Cuánto de no será 3/4? Ah, sí. Claro, 3/4. Ya es conocido. ¿De cuánto? De 2.80. Dígame, maestro, entonces, ¿cuánto será el precio de venta? Ahora sí. Claro, podríamos colocarle prima, ya que después de un descuento, ¿no? ¿Cuánto será esto entonces? 210, creo. Ahí está.
Esa es la respuesta, Michael. 210. La clave, la C. Muy bien, Michael. ¿Se entendió el problema 9 y 10, por favor, con toda la confianza del mundo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, maestro? ¿Se entiende? La C, me dice el maestro. La C. Claro, la C, pues. Está fácil, me dice el maestro Edgar. Muy bien. Muy bien, vamos con el problema 11 y 12. Sí. Bajo el 11 primero. Hablamos un poco de interés. A ver, aritmética. Vamos. Ah, vamos, muchachos. Vamos, metros, metros. Muy bien, problema 11. Dice, Carmen tiene, ojo maestros, Carmen tiene, aquí hay un valor, ¿no? Del capital de 8,000 soles. Y quiere colocarlos en el banco como depósito a plazo fijo durante 3 años. La cantidad del tiempo, el tiempo viene a ser 3 años. Para ello, evalúa la propuesta de 2 bancos. A ver. El banco 1 tiene, dice... abre una cuenta de ahorros con una tasa de interés simple anual. Aquí habla solamente del interés simple. Ojo, interés simple. Interés simple. ¿De cuánto es la renta? Dice del 9%, ¿no? El R, el 9%. Muy bien. Yo creo que aquí podemos trabajar. Ya conocemos nosotros el primer valor, ¿no? Sabemos de que el monto, perdón, el interés se calcula como el capital del tiempo por la tasa sobre 100. Recuerda que es un interés simple, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos aquí en el banco 1, el interés 1, ponle si quieres, para diferenciar los dos bancos, el interés 1, la capital de, el capital es de 8,000. La tasa, el tiempo, perdón, vendría a ser 3, el R vendría a ser 9 y todo esto sobre 100. ¿Cierto? Eliminamos aquí los dos ceritos y ya está. El interés 1, ¿cuánto nos quedaría, maestros? El interés 1 nos quedaría 2,160 soles. Entonces, el monto, recuerden, maestro, que el monto es el capital más el interés. Estamos colocando aquí, ¿ya? El monto es lo que va a recibir ¿cómo se llama el personaje? Carmen, es justamente el capital, más el interés generado, ¿no? Entonces, el monto que recibe Carmen son los 8,000 soles que tenía, más el interés que generó su dinero. 2,160. ¿Sí? Ahí está. Entonces el monto tendría que ser el valor de 10,160. ¿De acuerdo? 10,160. Eso es lo que genera el primer banco, maestro. Su dinero. Ya está. Recuerda que es lo que va a evaluar, ¿eh? No va a valorar eso. Ahí está.
Luego tenemos al banco 2. Interés compuesto. ¿Cierto? Interés compuesto. ¿Cuál es la renta aquí? El 8%. El R vale un 8%. Aquí hay una ecuación mucho más rápida para calcular el monto, ¿cierto? El monto que sería, pues, sencillamente lo siguiente, ¿no? El capital multiplicado por 1 más I elevado a la N. ¿Cierto? Muy bien. El I, como sabemos, es el valor porcentual, ¿no? En este caso, el I sería este. Y el tiempo vendría a ser los 3 años. El N es el tiempo que estaría a esta cuenta, ¿no? Con un dinero pertinente. Este es N. Ahí está. Entonces, solamente quedaría reemplazar y luego vemos cuánto nos va a salir. El monto, bueno, en este caso sería monto 1, ¿no? Monto 1. Sería monto 2. Entonces, el monto 2 sería el capital que no va a variar, que sería 8.000. Recuerda que la diferencia, maestros, entre ambos casos es de que aquí es constante el capital y aquí no, se va modificando, ¿no? Toma siempre de tu monto, saca de nuevo interés y así, en este plan para bien, ¿no? Entonces, acá sería 1 más 0,08 y aquí es el 8%. Entre N, que sería al punto, ¿cierto? Entonces, el monto 2 tendría que ser lo siguiente. Los 8.000 que ya sabemos que está allí y 1,08 elevado al punto. De tal manera que el monto 2, haciendo un cálculo allí, tenemos que nos va a quedar 10.077 soles con 690. Ahí está. Vamos a hacer lo que podemos comparar. ¿Cierto? Entonces, nos damos cuenta, deducimos, yo creo que ya está claro que el monto 1 es mucho mayor, ¿no? Que el monto 2. ¿Cierto? No cae un tanto, ahí nomás, ¿no? Con 90 soles. Así sí. Bueno, ahí está. Entonces dice: si Carmen. Quiero tener la mayor ganancia de su depósito a un plan mencionado, ¿no? ¿Qué banco debería elegir? Obviamente el banco 1 porque le da más ganancia, ¿no? Más rentabilidad. Dice, porque tendría un mayor monto por contrato de interés en comparación a que tendría en el banco 2. ¿Sí? En efecto, eso es verdad. Ahí lo puedes ver, te calculo. A ver. Ah, la clave, entonces no apunté la clave. A ver, perdón. La, ¿no? La. Muy bien. Ahí está. ¿Algún comentario o algo? Los leo, maestros. ¿Se entendió? Ya, voy a especificar en todo caso, voy a colocar la fórmula del monto para interés compuesto, que también se le llama capitalizable, que es lo que manejan los bancos generalmente, ya, y voy a colocarlos como una leyenda, qué cosas cada uno de ellos.
Ahí está. ¿Se ve bien? Creo que sí. Sí, ahí está. Periodo, ¿no? Años. ¿Qué tiempo va a estar puesto? Recuerda que es la palabra interés compuesto o de repente capitalizable, que es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Doce. Aquellos que saben esa parte de los tamaños de los papeles, es muy bonito, ¿no? Una hoja A0, A3, A6 y así, ¿no? Luego me explica la parte, digamos, anecdótica de esta proporción, ¿ya? Es muy, muy interesante la proporción que se hace aquí. Vamos a ver. Dice, en el año de 1922 se estableció la norma DIN 476 que estandarizó los tamaños de papel a ser adoptados por la industria, ¿no? El sistema DIN determinó tres series básicas, el A, B y C. En todas estas se cumple una razón constante del largo y el ancho. El largo y el ancho. Recuerda, largo y ancho. Entonces, la razón que nos están pidiendo es el largo, largo y ancho. Largo y ancho. ¿Sí? Ya está. Muy bien, maestros. Ya está. Cada una de sus mitades, perdón. Sí, de cada tipo de hoja. Así, en la serie A, se cumple que al cortar la hoja por la mitad del lado más largo, de acuerdo, cada una de sus mitades se convierte en el siguiente formato de la serie. Es decir, al cortar por la mitad una hoja del tipo A0, se obtienen dos del tipo A1. ¿Sí? Al cortar, por ejemplo, por la mitad del tipo A1, se obtienen A2. Y así, sucesivamente, tal como se ve en el gráfico. Bueno, la imagen es referencia. La imagen ya conocemos de que va a su mitad, 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 mitad. Pero hay algo que tú no te has dado cuenta. Y yo tampoco me di cuenta. No, mentira. ¿Qué les comentar? De que aquí hay en su papel, por ejemplo, así está mal. ¿Cierto? Sabemos que es la mitad, el doble, entonces acá es constante. ¿Qué pasa? Que cuando se corta por la mitad te genera dos, pero adicionalmente a ello, ya, y
cuando esté el corte ya originado, te va a dar dos tipos, bueno, dos papeles, ¿cierto? Donde, si te das cuenta en el gráfico también, el ancho pasó a ser largo y el largo pasó a ser ancho. Chequéalo cómo está la disposición. Chequéalo cómo van rotando el ancho y el largo así. ¿Cierto? Chequéalo. Chequéalo bonito, cuantificar eso. Entonces, mira. Me piden a mí la proporción, porque nos piden eso en la pregunta. ¿No? Dice, ¿cuál es la razón? Ojo, la razón entre la medida del largo y el ancho de cada formato de hoja. Bueno, todos son proporcionales. Al fin y al cabo, todos son una proporción de 2 a 1 hasta el momento. Ahora, vamos aquí. El detalle es lo siguiente. Ahora, el largo y el ancho, profesor, en este caso el largo vendría a ser todo esto. Sí, es correcto. Sería 2A. Recuerda que estoy trabajando, el ancho vendría a ser B. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, pues, ya está. Entonces, de hecho, ahora, ¿qué más tendríamos que hacer? ¿Qué más? Nos piden una razón. Recuerda que la razón podría ser de arriba a abajo o A arriba y B abajo. O sea, la proporción es indistinta. Lo que te piden es la división entre ellas. ¿Y qué resultado está en la alternativa? Es lo que te piden. Bien. Entonces, ya, esto es con respecto a toda la hoja. Quiero que me destacamos. Esto es con respecto a toda la hoja. Y luego se divide, sale 12, ¿no? Esto es lo que nos dice. Ya, pues. Pero lo anecdótico de esto, este de acá es el ancho para el grande. Este es el, perdón, este es el largo, este es el ancho. El largo y lo de acá es el ancho. Sin embargo, cuando hace el corte y ves que está dispuesto los dos, cambia, cambia. Para este pequeñito, para este pequeño, el largo vendría a ser D y el ancho vendría a ser A. De repente por la gráfica no se ve muy bien el que tiene pizarra, pero la proporción es esa. Entonces, fácil es que me va a quedar 2, ¿cierto? Este B pasa a multiplicar, me va a quedar B al cuadrado, y aquí me va a quedar A al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Y finalmente, entonces, de acá tenemos que la razón que nos están pidiendo, alguna proporción de BB, es igual a la raíz cuadrada, ¿o no? Claro que sí, es igual a la raíz cuadrada justamente de 2. Ahí está. Es la razón que nos piden, la proporción. Recuerda que la proporción está todo al cuadrado, sacamos todo raíz cuadrada. Y si nos damos cuenta también de que todo es el ancho y el largo, cuando es el corte, los valores, el parámetro cambia, ¿no? El que estaba antes como ancho pasó como largo y el largo, la mitad de largo como ancho. Y así, trabajando mitad, 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 mitad. O sea, ¿cómo está ubicado, no? Así de esta manera, o parado, echado, parado, y así está. Chequea el gráfico si gustas. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Se entendió? ¿Está bien, maestros? Claro, la razón es indistinta, pues, ¿no? Puede estar B abajo, el A arriba, bueno, depende cómo... Tiene que haber un parámetro más para indicarte eso, pero lo que dice es que la razón entre ellos es así, ¿no? La constante, nos quedaría, pues, la razón raíz de 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, al haber interrogantes, la respuesta correcta a esa pregunta vendría a ser casa. Borro aquí, ¿sí? Borro aquí, maestro, para hacer el problema número 13 y luego el 14, y con eso ya habremos acabado nuestra clase el día de hoy. Interesante. Muchos cálculos geométricos, áreas, proporciones. Interesante, maestros, el día de hoy. Una clase muy bonita, me ha agradado bastante, hemos trabajado mucho. Me falta ver todavía el problema número 13.
Bien, ya está. Una imagen obviamente referencial, ¿no? Una imagen que uno quiere entenderlo para que podamos dar respuesta, ¿no?, a nuestro interrogante. Bueno, algo así, ¿no? Una imagen, obviamente, no es tan perfecta como lo tienes en tu gráfico ahí en tu práctica, pero es algo referencial, ¿no? Vamos, yo creo que te das cuenta de qué está pasando. Muy bien, ¿qué me dice? Observa el gráfico siguiente. De acuerdo que representa una espiral que pasa por cuadrado de fin de tamaño. Claro, dice que cada uno vale uno, entonces acá tienes uno, acá tienes uno, acá tienes uno, igual hacia abajo, igual hacia arriba y todo lo detalle, ¿no? Uno, 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 uno y uno más. ¿Cierto? Sí, bien, aquí se ha formado una semicircunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? En la primera parte. Y luego se ha formado otra semicircunferencia de radio 2. Y luego se ha formado un cuarto, y luego viene por cuarto, ¿no? Cuartos, cuarto de circunferencia, un cuarto de circunferencia de radio cuánto, de 5, ¿cierto? Y así, ¿no? Uno, ¿no? Dos, luego tres, ¿no? Y luego cuatro. Recuerda que se planta aquí y hay un giro, mira, de por medio, mira. Chequea, hay un giro allí. Haces igual acá, mira. Lo trabajaríamos así, por partes. Y él también, ¿no? Así y así, mira. Para formar aquí. Para más o menos formar y así. Ahora, ¿cuánto será para el más grande? Bueno, la proporción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual acá, ¿no? Hasta 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de acá, 8. Y ahí está la proporción. Entonces, un cuarto de circunferencia con radio, va aumentando, ¿no? La razón. Estamos viendo la proporción que hay, el aumento que hay del aspecto geométrico, la numeración. Es decir, estamos relacionando justamente patrones numéricos con patrones geométricos. ¿Vamos bien? O sea, radio, en este caso, el primer caso es diámetro, luego son radios, forma solamente esta parte, ¿sí? Luego te giran 90 grados, eso es todo. Aquí, mira, 90 grados para aquí, 90 grados para aquí, y acá también 90 grados, y para acá también 90 grados. Y así formándose una espiral. Entonces, lo que se está haciendo, dice, ¿cuál es el aprendizaje, no? ¿No? ¿Cuál es el aprendizaje? De relacionar los patrones numéricos con los patrones geométricos, ¿cierto? La clave es la C. La C, entonces, maestros. Borro aquí. Para trabajar ya el problema número 14, con esto ya estaríamos viendo qué detalle hay más de por medio. El problema número 14, que se hace un análisis acá. Vamos a ver, maestros. La siguiente expresión, yo sé que S, esto es igual a un medio, más un cuarto, más un octavo, más 1 sobre 16, más 1 sobre 2 elevado a la n. ¿Qué te dice? Un docente planteó el siguiente problema a los estudiantes. A partir de la expresión S sub n, la suma de sub n, efectúa lo siguiente, dice. Encuentra S1, S2, S3, S4, S5. Escribe cada valor como fracción. A partir de estos valores, plantea la fórmula del término general. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no te pide la suma, solamente que lo hagas. Tú dices, S1 es que va a haber un término, entonces sería un medio. Un medio. ¿Vamos bien? Luego, la suma S2, no suma, sino, claro, dos términos hasta allí, tendríamos un medio más un cuarto, ¿cierto? ¿Que nos quedaría cuánto? ¿Tres cuartos, creo? Sí, ¿no? Tres cuartos. La suma nos quedaría tres cuartos. La S3.
El citriz. Recuerda que hay que tener tres valores como mínimo para una inducción, ¿cierto? En el caso 3, nos quedaría pues un medio más un cuarto más un octavo. Y nos quedaría 7/8, según la proporción. ¿Cierto? Entonces, ¿ve? Entonces, si queremos calcular el término enésimo o el término general para cada uno de ellos, ¿verdad o no, maestros, que esta expresión se puede representar así como un 2 a la n sobre 2 a la n menos 1? ¿Igual acá o no? Mira, 2 a la n, 2 a la n por un 2 a la n menos 1. Claro, si n vale 2, me sale esto, mira. ¿Y acá también o no? Entonces ya hemos dado cuenta, ¿no? Si tú quieres, podemos colocar aquí 2 a la 1 para darnos cuenta si gustas. 2 a la 1. Aquí es 2 al cuadrado sobre 2. Acá también. Aquí es al cubo y acá también. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, para SN, obviamente puntos suspensivos, para SN, ¿cuál tendríamos, maestro? Tendríamos un 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Cierto, maestros? ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que, mira, si acá es 1, aquí va 1 y se repite. Si acá es 2, aquí es 2 y se repite. ¿Cierto? Y así de esa manera. Interesante. Ah, sí, profesor. Claro. Ya estamos, pues, ¿no? Claro, la suma también se puede hacer por la telescópica, ¿no? Por la regla telescópica también se puede hacer. La suma es, este acá como la razón es un medio, la suma podría ser así, ¿no? ¿No? Sería así, ¿no? El primer término entre 1 menos la razón. Recuerda que se puede aplicar esa suma siempre y cuando, estimados maestros, siempre y cuando la razón sea entre 0 y 1. Si a futuro nos da esa parte en la ecuación, ¿sabes? Entre 0 y 1. Entonces cumple, ¿no? La suma podría ser, pues, el primer término es 1/2, entre 1 menos 1/2, pues que tiene el valor de 1. 1 es la suma. Si el doctor la suma, de acá sale 1. Ahora, también lo podemos hacer acá, mira. Si aplicamos sumatorias y decimos, lo podemos desdoblar, si es la palabra correcta, ¿no? Matemática empleada, así ve. Esto me queda 1, y me quedaría 1 menos. Y esta expresión, como n tiende al infinito, es un número muy grande, 1 entre un número muy grande, tiende a 0. Entonces me quedaría. Se lo podemos hacer de varias maneras. No hay problema. También se puede hacer multiplicándole por 2, luego restándola, y también sale. Entonces, bueno, el jovencito dice, pon los valores arriba, muestra los valores S1, S2, ¿no? Normal, es correcto. Y si se equivoca, ¿dónde se equivoca? En el término enésimo, maestro. En el término general. Es un problema eso, ¿no? La fórmula de recurrencia, perdón. Ahí se equivoca. Bueno, la suma salió 1, ya se va. Dice, ¿cuál de las grandes acciones es pertinente para retroalimentar al estudiante de modo que reflexione su error, de acuerdo, al proponer la forma del término general? Sí, pues se equivocó el jovencito. No era así, era así correcto. No, que se, es que él vio que se repetía, y pensó que era así de esa manera. Bueno. A ver, la nos dice, maestros, pedirle que explique el significado de n en la fórmula del término general que he indicado. Luego preguntarles la regla de formación que presenta los denominadores con el denominador enésimo. Y finalmente solicitarle que haya la relación entre denominador y numerador respectivamente. Puede ser. No puede ser pedirle que tantee, ¿no? Y se va a dar cuenta que no cumple, ¿no? Si es 2, si es 3, no te va a salir. Si es 4, no sale. Entonces, ahí va a haber tal. Es una forma. Es con el ejemplo. En el caso de B, pedirle que obtenga el sexto y séptimo término de la sucesión, luego indicarle que registre el incremento. No, amigo, eso no tiene sentido. Para la C, dice, pedirle que identifique la relación entre el numerador y el denominador de cada término de sucesión. Ok, luego explicar la regla de correspondencia que establece la fórmula del término general. Luego, finalmente, solicitarle
que realice la comprobación de la fórmula con cada término hallado. ¿Podría ser? ¿Cuál sería? ¿La A o la C, maestros? A ver, tu criterio, última pregunta. ¿La A o la C? ¿La A o la C? Analicen bien, por favor, maestros. Analicen bien la A o la C. A ver, nuevamente vamos a proceder a leer la alternativa A y la alternativa C. ¿Con cuál nos quedamos? Recuerde que el error ha sido en el término enésimo. Dice, pedirle que explique el significado de N en la fórmula del término general que ha indicado. Luego preguntarle por la regla de formación que presentan los denominadores y cómo lo representaría el denominador del término enésimo. Finalmente, solicitarle que haya la relación entre el numerador y su respectivo, entre el denominador y el y su respectivo numerador. O sea, primero hemos trabajado. ¿Qué es lo que hemos hecho, no? O sea, a fin y al cabo, primero hemos trabajado el y luego hemos dicho, ya, esto es esto. Ahora, ¿cómo le damos forma al 7? 2 al cubo menos 1. ¿Cómo le damos forma al 3? 2 al cuadrado menos 1. 2 a la n. O sea que, sencillamente, vamos trabajando en primer lugar al denominador y luego la relación que hay entre el denominador con el numerador. ¿Cierto? Entonces, estimados maestros, la alternativa correcta vendría a ser la A. Esa es la correcta. Bueno, indicar también aquí que la suma, acá en enésimo se puede aplicar con límites. Te va a salir 1 menos 0, 1. O sea, ahí la suma de todos estos valores, ¿no? En aquí en el infinito. O a través de la propiedad de la regla telescópica. Por acá es, como maestro quiere recordar esta parte, le dice pues que es la regla telescópica, ¿no? La telescópica. Recuerden que esta fórmula solamente se va a emplear cuando la razón está entre 0 y 1. Ya mayor que 1 se emplea otra fórmula, ¿no? El a sub 0 por la razón a la n más 1 sobre n menos 1. Eso, fórmula se emplea. Bueno, bien maestros, una larga jornada. Ya hemos trabajado 12 preguntas interesantes de casuística. Desde mañana seguimos, vamos a trabajar de repente algunas preguntas más, unas 15 de repente 16. Viendo la complejidad. Y bueno, maestro, como siempre, agradecerle por estar ahí presente. Nos vemos el día de mañana con mucho más problemas. Vamos a hacer un poco de estadística de repente mañana. Así es que, vale, machito. Gracias. Cuídense, maestro. Hasta luego. Gracias a todos ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense. A estudiar.